perdió en esa oportunidad Mamut. Bueno, ya estamos. Ahí arreglamos todos los problemas técnicos de sonido. Pero increíble aquí. McKeever, Gonzalo, Dulcito McKeever. Pero ahí está. ¿Ah? Matías no vino. Hoy día no vino McKeever. Oye, vamos con la alineación de Sabalero, que forma con la número 25. Francisco Paso con la 21. Jonathan Gallardo con la 8. Emerson Muñoz con la 6. Leonardo Gavilán con la 23. Kevin Lago con la 6. Christopher Pereira con la 15. Francisco Lago con la 10. Michel Bustos. El director técnico es Richard Mera. El ayudante técnico Richard Mera Segura. Y el preparador físico Danilo Sandoval. Ahí está Sabalero. Señor equipo de Candelaria, para los que han visto Baby Fútbol Canadela, Candelaria. Aquí hay parte de ese equipo, tricampeón del Baby Fútbol de Sabalero, pero cuando jugaba como Candelaria. Vamos con la alineación de Mamut. Con la número 1, Gerardo Barcena. Con el número 6, Luis Bella. Con la 14, Diego Lara. Con la 8, José Cancino. Con la 12, Manuel Enríquez. Con la 9, Felipe Terreros. Con la 20, Hans Hinojosa. Con la 13, Jairo Martínez. Y con la 4, Miguel Cañete. Viene, muchachos. Los árbitros de esta fecha son Rodrigo Pincheira y Cristian Álvarez. Que visten de celeste para este partido. Aquí están los sabaleros, a la derecha de su pantalla. Mamut, a la izquierda de su ordenador o de su celular. La foto de rigor y el saludo por parte de los protagonistas. Paciente inglés en el primer partido, entretenido, ¿no? Entretenido partido, muchos goles, 11 goles en total. ¿Cómo ves la situación para ahora? Ahora esperemos que los partidos tengan la misma tónica, partidos entretenidos, rápidos, no con mala intención, no fútbol fuerte, independientemente de algunas faltas que pueden suceder producto de roce del mismo partido. Pero esperemos que sea un entretenido partido, es un equipo un poquito más adulto, ¿eh?, con respecto a lo que es Barrio Modelo, que es juvenil. Es juvenil. Es juvenil en comparación con Deportivo Los Cerros, que también era un equipo más adulto, pero la juventud le ganó a la experiencia, por ahí parece, 6-5, en un partido que se dio vuelta en los últimos minutos, prácticamente en el último minuto y 20 segundos se dio vuelta el partido y Barrio Modelo pudo llevarse los puntos para la casa. Bien, impecable. Estamos con Manuel Enrique, José Cancino, está por acá, todos los de Sabalero, Francisco Paso, Jonathan Gallardo, Emerson Muñoz, Leonardo Gavilán y Kevin Lagos son los titulares. Son los titulares. Y ya les voy a comentar quiénes están. Felipe Terrero se veo por allá, por el sector izquierdo. Bueno, como cierre está Jonathan Gallardo. Por la derecha Emerson Muñoz, por la izquierda Leonardo Gavilán. Y como pivote va a estar Kevin Lagos. Estamos esperando lo último ahí para que ya se inicie este juego. Esto va a comenzar en cualquier instante. Aquí está Cristian Álvarez ya hablándole a Pincheira. Deteniendo los balones por acá, para que no haya ningún problema. Esto va a comenzar. Esto va a comenzar y comenzó a rodar la pelotita. Somos Señal Directa Chile, la NDM Radio Chile, en conjunto transmitiendo la Copa Eurosport.
Aquí está Kevin Lago. Abría por la izquierda para que apareciera Leonardo Gavilán. Aparece Lucho Mella. Aquí está un porterazo que es Manolo. Manuel Enríquez. En el cierre viene jugando Jonathan Gallardo. José Cancino. Lucho Mella. Cancino. Terreros. Lucho. Cancino. Aquí está José Cancino. Va el número 14, Diego Lara, en el pivote. Y viene José como cierre. Terreros. Lucho Mella. Diego Lara. Lara juega más atrás para que aparezca Lucho. Lucho ahora para José Cancino. Cancino le va a pegar a la pelota. Juega más atrás para Manolo. Manolo ahora para Lucho. Lucho Mella. Falta. Tenemos la primera infracción. Falta que corresponde al equipo de Mamut. Tenemos tiro libre que favorece a la escuadra que viste de rosado. ¿Será eso fucsia, no? Rosado. Para mí rosado. Rosado con short negro y medias negras. Aquí está Manolo. Lucho Mella. Cancino. Terreros. Abre la cancha para Diego Lara. Aparece Lucho. Terreros. Lucho Mella. Coloca su cuerpo para avanzar. Juega con Cancino por la izquierda. Aparece desde el fondo. Aquí está Zabaleros. Zabalé. ¿Ah? ¿Cómo estaba ahí? El trabajo lo viene haciendo Leonardo Gavilán. Ahora el largo para que aparezca Kevin Lagos. Lagos jugando más atrás para que venga a conectar Gallardo. Gavilán. Gallardo. Lagos. Emerson Muñoz. Aquí está Gavilán. Muñoz. Gallardo. Muñoz. La aprieta Lucho. Se equivocaron, Terrero. En inmejorable posición, paciente inglés. El balón está afuera. Sí, lamentablemente el jugador número 9, Felipe Terreros, la echó afuera de una manera increíble. Aquí viene Zabalero. Aquí está Gavilán. Brillante Manuel. Brillante Manuel. Brillante Manuel. Entre el poste y la mano de Manuel. Indica Pincheira que se detenga el juego. Porque llegaron a mover el pórtico. Defendido por Manuel Enríquez. Aquí está Lucho Mella. Se la entregó Cristian a Lucho. Aparecía Terreros por las espaldas de Gallardo. Aquí está José Cancino. Cancino. Terrero. Traba la bola. Kevin Lagos. Y llega Gallardo. Por allá está Emerson Muñoz. Por acá por la izquierda se viene Gavilán para Gallardo. Ron de estudio, paciente inglés en estos primeros minutos. No, vemos equipo que creo... ¡Muñoz le pegó! Le pegó a Muñoz en el palo corto. Vino el pórtico en auxilio de Manolo. Ve un Zabalero que está, tiene más ganas de poder convertir ante un Mamut que está más estático, viendo qué es lo que pasa, como estudiando. No hay ataque. Aquí está Mamut, alcanzó a cerrar. Alcanzó a cerrar Gallardo con Gavilán. Gallardo. Muñoz. Traba la bola Diego Lara. Aquí a jugar viene Zabaleros. Gavilán. Gallardo. Gavilán. Muñoz.
Va Gallardo en el cierre, Muñoz por la derecha. No se mueven de esa figura en el rombo que tiene Sabalero para este partido. Se equivoca Gallardo, apretado por Lara. Aquí viene jugando Terrero, se equivoca ahora Terrero. En el saque de banda, tenemos acción y juego para Sabaleros. Aquí está Gallardo. Gallardo, Gallardo, abre para que apareciera Kevin Lagos, Manolo, Lucho, con José Cancino, Terreros. Aquí está Felipe, juega para Lucho Mella. Lagos quita la pelota limpiamente y llega la bola Muñoz. Todavía en terreno propio Gallardo. Gallardo ahora para Muñoz. Muñoz para Gavilán, que se cambió de franja. En el cierre está Muñoz. En el pivote está Lagos. ¡Lagos! Manolo, Manolo, Manolo a jugar. Terreros. Lucho Mella. Cancino. Mella. Balón disponible. ¿Cómo estamos, Dulcito Marley? Aquí está el disparo. El portero Francisco Paso. Lucho Mella. Terreros. José Cancino. Manolo. Terreros. Se fue Kevin Hidalgo, ingresó Michael Bustos. Muñoz. Ah, Michel. Por acá escucho Michel. Aquí viene jugando Muñoz. Gavilán. Gavilán. Gallardo. Le quita limpiamente Lara. El balón afuera. Le recordamos que mañana, a contar de las 15 horas, vamos a estar con el fútbol americano. Cancino. Cancino. Aquí el disparo. Terreros. Probaba la portería y estuvo brillante. Francisco Paso manda la bola afuera. Saque de esquina que favorece la escuadra del Mamut. Mella. José Cancino. Manolo. José Cancino. Cancino. Oh, falta, señor. Falta de Michel. Falta de Michel. Golpe franco que favorece la escuadra del Mamut. Clarita la falta de mi punto de vista, ¿no? Paciente. Sí, una falta innecesaria, pero producto del roce y la rapidez con la que iba el jugador lo pasó a llevar. Era innecesario, pero lamentablemente el árbitro es el que manda. Aquí está Terrero. Para Cancino. Cancino para Manolo. Manolo. Cancino para Felipe Terrero. Viene Cancino. Traba la bola. Ya está reclamando Muñoz. Mella. Cancino. Buscaban allá arriba para que apareciera Hans Hinojosa. La tiene Gallardo. Gavilán. Gallardo. Gavilán. Gallardo. Gallardo. Manolo sale del terreno. Aquí estaba Opaso. Juega rápidamente para que aparezca por allá en acción. Michel. Muñoz. Gavilán. Gavilán, buena acción de Gavilán. Pisa la bola, se la entrega a Muñoz. Venía filtrando para Michel. Ahora aparece Cancino. Acción y juego para la escuadra de Mamut.
Aquí viene Michel. Alcanzó a trabar y a cruzar la pelota. Cancino se salva. Se salva el Vamos. Viene jugando, le pegó a Manolo. Brillante Manolo en segunda instancia. Zabalero se perdió la oportunidad de poder convertir a... Es un equipo trabado, no han habido grandes llegadas por ninguno de los dos equipos, pero en la oportunidad más clara que tuvo Zabalero no fue capaz de definir. Saque de meta. Juego para Opaso. Gallardo. Aquí está Muñoz. Sí, lo atendió Hinojosa. Al jugador Francisco Lagos. Acción y juego para Zabalero. 0-0 el marcador. Aquí está Francisco Lagos. Michel. Francisco Lagos. La cambia para la izquierda para que aparezca Gallardo. Lagos. Gavilán. Lagos. Gavilán. Gallardo. Y ahí la van a tocar para que salga Mamut. Gallardo. Lagos. Así una pasada a Lagos. Eso de pisar la bola y salir al sentido contrario. Lagos. Michel. Gavilán en la media vuelta. Buena acción de Zabalero, estimado paciente inglés, que ya veo que le duele la columna. Sí, un poquito, ¿no? Pero aquí por la incomodidad de los asientos, ¿eh? Algo que quiero hacer notar, ¿eh? Independientemente del partido, del resultado en sí, lo meticuloso de los uniformes de cada equipo, ¿eh? Números claros, bien, no, ni un color de más, que sean poleras parecidas, sino que todos uniformados correctamente. Bueno, y delante demuestra un botón. El árbitro del partido le dijo: usted no puede jugar porque tiene medias azules. Aquí está Gavilán, le pegó. Y después la acción del árbitro, que a nosotros nos pone muy contentos porque conocemos hace tanto tiempo a Rodrigo Pincheira, que fue lisa y llanamente pasarle medias negras al jugador. Aquí viene Gallardo. Juega para Gavilán. Michel. Gallardo. Lagos. Iba en la marca en el uno contra uno. Lucho Mella. Gallardo. Gavilán. Ya está en terreno ofensivo. Tres cuartos de cancha. Aquí estamos, más o menos 10 metros. Aquí está. Trata de hacer otra pasada. Se los va a llevar. Y en esta no le creyó Lucho Mella en la pasada. Bien. Tenemos tiempo solicitado por el Mamut. Vamos a un corte, vamos a una pausa. Y ya retornamos, dulcito con Doro Marley. Importadora de motores Cabrera. Empresa con vasta experiencia en el rubro automotriz. Modernas instalaciones con tecnología de punta y equipo de profesionales altamente calificado y capacitado para asesorarlos con sus necesidades. Ofrece gran variedad de repuestos y accesorios para motores diésel y bencineros, tales como culatas, cigüeñales, bielas, block, pistones, entre otros. También nos encargamos de prestar servicios en rectificación de motores y culatas, venta de culatas y cigüeñales, tanto nuevas como reacondicionadas, con asistencia en terreno.
Bien, volvemos a la pista del Polideportivo, el Parque Tumbes. Esta maravillosa instancia que tenemos de conocer las bondades que tiene el Parque Tumbes. Se equivoca José Cancino. Aquí está Cancino. Abre para Lucho. Mella. Gallardo. Alarga ahora para que aparezca por allá Michel. Van con Gavilán. Gavilán para Lagos. Lagos se hace de la bola. Lagos va a jugar más atrás con Gavilán. O va a meterla por el medio para que aparezca Michel. Michel por la izquierda tenía Gallardo. Cancino. Hinojosa. Aquí está Lucho. ¡Hinojosa! ¡Oh, paso! Estuvo brillante en la chique. Lagos. Gavilán. Gallardo. Aquí viene jugando Kevin. Este es Francisco. Francisco Lago. Lucho Mella. Gallardo. Aquí viene Kevin. Kevin a correr. Kevin. Cancino intercepta la bola, la manda fuera, saque de esquina que favorece a la escuadra de Sabaleros. Se parece que lo haya parecido a Keylor Nava. Manolo. Sí, el señor Manolo. Aquí viene jugando Cancino. La pierde. Viene jugando Kevin. Se lo perdió Gallardo. Apuró la pelota. Sí, falta de Cancino. Hace la ventaja y le comunica a la mesa que tiene que marcar la falta. Acumulativa falta para Mamut. Correcto, porque aplica la ventaja. No retrotrae, sino que le marca la falta. Aquí viene jugando Cancino. Buscaba a Mella como alero derecho. Aquí está Gavilán. Juegan con Lagos. Ahora con Francisco Lago. Gallardo. Kevin. Francisco. Bueno, ahora para Gallardo. Kevin. Traba la bola. El Cañete, el disparo era por parte de Francisco Lagos. Balón afuera, saque de meta para el Mamut. Aquí está Manolo. Oyarzo con el Gallardo. Kevin Lagos ya cruza la frontera, juegan con Gavilán, la controla, cuando se gire se va a encontrar con el jugador Cañete. Aquí está Gallardo. La marca de Cañete, Gallardo ahora para Gavilán. Gavilán. Y encierra. Encierra Sabalero a Mamut en la línea defensiva. Sí, correcto. Es que por eso te decía adelante que era un partido que estaba súper trabado. Participación de los arqueros, si bien es cierto, ha habido, pero no ha sido determinante dentro del desarrollo del partido. Aquí viene jugando Kevin. Solo. Toma Francisco, le tiró un ladrillo. Sí, Kevin se equivoca. Aquí está el juego de Manolo. Manolo con José Cancino. Cancino le va a pegar a la bola. Se encuentra con Lucho. Aquí está Lucho. Deja solo a Cañete. Cañete. A los tumbos Cañete. Viene Cañete igual por la derecha. Igual la ganó Cañete, se le escapó, fuerza, punto honor, bien, pero se le escapó pero poquito. No bastó, técnicamente se le fue igual fuera, no fue capaz de, bueno, tenía la marca de dos jugadores en todo caso. Pereira, Cancino, Lucho Mella, Mella. Saque de meta. Oyarzo. Disparo largo.
Kevin, la baja de pecho, le pegó al palo corto, custodiado por Manolo. Cancino. Aquí viene Cañete. Lucho Mella. Gallardo. Jairo Martínez. Falta de Kevin. En la tercera de Sabalero, ¿no? La segunda. Me parece que la segunda. Dos, según yo. Puede que tenga alguna duda. Ya le vamos a preguntar a Cristian Álvarez. Vamos, el 19:45. Balón disponible. Saque de esquina. Cancino le está reclamando algo a Cristian Álvarez. Ahí busca la conversación con José Cancino. Ahí está Kevin. Cancino. Me parece que hay falta. Falta, sí señor, falta. Falta y se acumula. Van tres entonces. Cancino. Cabezazo por parte de Pereira. Cañete, Lucho Mella, se equivoca, le pegó, Lucho Mella alcanzó a colocar la patita, aquí viene Cancino, Cancino por la derecha, trataba de juntarse con Cañete, aparece primero Gallardo con Pereira, Pereira ahora con Muñoz, Muñoz con Gallardo, Gallardo nuevamente con Muñoz, ahí está Emerson, juega con Pereira. Pereira alarga por la derecha para que aparezca nuevamente por allá. El que venía jugando era Gallardo. Aquí está Kevin. Buscaban a Pereira. Primero Cancino en el cierre. Manda la bola afuera. Pereira. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! Jairo Martínez que se hacía de la bola. Le pegó cruzado, pero absolutamente de medio paciente inglés. Sí, correcto. De partida es un partido con resultado incierto, ¿eh? Yo creo que la apertura del marcador o quien se lleve el triunfo va a ser solamente por el error del contrario. No creo que, porque no veo una superación de los dos equipos, que uno sea más que otro en realidad, porque ha sido un partido de ida y vuelta. Y por el lado de Mahmoud, yo creo que Manolo ha sido figura, y por el lado de Sabalero también Oyarzo, ¿no? ¿Sí? Que ha estado tanto ahí, viene ya. Lo que tú deseas, venía la equivocación de Pereira, que trató de dejarle la bola a Oyarzo y aparece Cañete con un puntín, trató de meter la bola dentro de la zona. Aquí viene trabajando Gavilán, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Sabalé, Sabalé, Sabalero! ¡Anota! Para la escuadra del Sabalero, para la escuadra de San Pedro de la Paz, es Gavilán el que nota. Esto está 1-0, paciente inglés. Correcto, ahí vemos cómo el jugador número 6, Leonardo Gavilán, se llevó el balón ahí por la parte derecha, por la parte izquierda del arquero, por la parte derecha del ataque. Y logró convertir. Cañete, ahora estaba Lara, alcanzó a cruzar Pereira. De forma magistral Gavilán pudo convertir. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora, porque ya prácticamente el primer tiempo ya está por terminar. Queda un minuto. Aquí está Cancino. Sabaleros 1. Mahmoud 0. Cancino. Manolo. Manolo. Terminó. Terminó el primer capítulo de esta historia. Entretenido partido. Vamos a un corte, vamos a la pausa. Y ya retornamos.
Importadora de motores Cabrera, empresa con vasta experiencia en el rubro automotriz, modernas instalaciones con tecnología de punta y equipo de profesionales altamente calificado y capacitado para asesorarlos con sus necesidades. Ofrece gran variedad de repuestos y accesorios para motores diésel y bencineros, tales como culatas, cigüeñales, bielas, block, pistones, entre otros. También nos encargamos de prestar servicios en rectificación de motores y culatas, venta de culatas y cigüeñales, tanto nuevas como reacondicionadas, con asistencia en terreno. Clínica Oftalmológica del Dr. Gómez. Con más de 22 años de trayectoria y especialización al servicio de sus pacientes en Concepción. Especialidad en cirugía de cataratas, refractiva, exámenes de glaucoma, eco Doppler, curvas de presión, vía lagrimal, test de Chilmer, Goldman, estudios de estrabismo, campo visual computarizado, eco A y D, atención para todas las edades y convenio con todas las ISAPRES. www.drpatriciogomez.cl. Importadora de motores Cabrera, empresa con vasta experiencia en el rubro automotriz, modernas instalaciones con tecnología de punta y equipo de profesionales altamente calificado y capacitado para asesorarlos con sus necesidades. Ofrece gran variedad de repuestos y accesorios para motores diésel y bencineros, tales como culatas, cigüeñales, bielas, block, pistones, entre otros. También nos encargamos de prestar servicios en rectificación de motores y culatas, venta de culatas y cigüeñales, tanto nuevas como reacondicionadas, con asistencia en terreno. Clínica Oftalmológica del Dr. Gómez. Con más de 22 años de trayectoria y especialización al servicio de sus pacientes en Concepción. Especialidad en cirugía de cataratas, refractiva, exámenes de glaucoma, eco Doppler, curvas de presión, vía lagrimal, test de Chilmer, Goldman, estudios de estrabismo, campo visual computarizado, eco A y D, atención para todas las edades y convenio con todas las ISAPRES. www.drpatriciogomez.cl.
Importadora de motores Cabrera, empresa con vasta experiencia en el rubro automotriz, modernas instalaciones con tecnología de punta y equipo de profesionales altamente calificado y capacitado para asesorarlos con sus necesidades. Ofrece gran variedad de repuestos y accesorios para motores diésel y bencineros, tales como culatas, cigüeñales, bielas, block, pistones, entre otros. También nos encargamos de prestar servicios en rectificación de motores y culatas, venta de culatas y cigüeñales, tanto nuevas como reacondicionadas, con asistencia en terreno. Bien, ya volvemos aquí a la pista del Parque Tumbre. Ya está Sabalero en el terreno de juego, que lo está ganando 1-0. Hoy vamos con algunos saluditos. Dice, vamos, Sabalero, Armin Arauz, Sabalé, Iván Jesús. Hola. Volante ofensivo. Un saludo, estimado Leighton, allá desde la Argentina. Saludo a la transmisión especial al Peladito Liga. Gracias, compadre. Desde Buenos Aires, siguiendo el trabajo de los árbitros Rodrigo Pincheira y Cristian Álvarez. Desde mi punto de vista han estado con un muy buen trabajo. Ignacio Bonger, que dice, dale, Minano Leo. Robinson Matías, Sabaleros 1-0, sí señor, 1-0. El marcador a favor del equipo de San Pedro de la Paz. Mañana, desde las 15 horas, fútbol americano. Para que vaya, amigo Montoya, ahí al Estadio La Golondrina. Fútbol americano, en este inicio de la temporada de Black Trailers, ha organizado un torneo espectacular desde la mañana. Pero nosotros vamos a estar transmitiendo el tercer y cuarto lugar y la gran final. Y después nos vamos al casino con el amigo. Ah, también. No, después nosotros nos vamos a Pestilence, que va a estar en La Habana Club. Oye, ¿cómo estuvo Master of Rock? Espectacular. ¿Usted es un rockero de todo muy loco? No, no tan rockero. Igual escucho su cumbita y todo el cuento. No, pero no, la banda es espectacular, el profesionalismo, Def Leppard, espectacular. Para el que preguntaba por Def Leppard, yo no sé dónde tocaba, pero puta, traté de buscarlo, no lo pillé. Pero bien, sonaba en cañón, sí, sonaba en cañón. No, pero el Whiskey Bar estaba tocando de Flea para eso. Correcto. Deep Purple. No, Skid Row, Halloween, Deep Purple, Kiss. Pero antes estuvo Scorpion, 5 bandazas. Bien, bastante cansado, con bastante frío. Estamos más viejos porque pedía café. Comenzó a dar la pelotita aquí en el parque donde viene jugando Cancino para el Mamut. Aquí está Lucho Mella. Cancino. El juego lo viene haciendo ahora Manolo. Aquí está Cancino. No sé si ese está correcto o no. El disparo viene de afuera por parte de Felipe Terreros. Pereira. Aquí viene Michel. Terreros traba la bola. Ahora Diego Lara juega más atrás para que aparezca Cancino. Cancino se hace el balón. Viene Cancino para Lara. Lara cuando se gira se va a encontrar con Pereira. Juegan ahora para Terreros. Terreros con el Lara. Lara. Ullarzo se queda con la bola. Aquí está el trabajo por parte de Pereira. Michel. Gavilán, el autor del único tanto que tiene este partido. Gavilán. Michel. Muñoz busca. El que buscaba encontraba a Pereira y estuvo brillante Manolo. Mandó la bola fuera del saque de esquina.
Sí, venía con harta, con harto engaño el baloncito, ¿eh? Porque no fue capaz de. No fue capaz de asirse con el al balón. Aquí viene Pereira. Le queda Pereira de nuevo. Manolo coloca sus manitos, manda la bola afuera. Tenemos saque de banda. Michel. Pereira. Michel. Pereira. Pereira, el puntazo. Más cerca. No hay round de estudio ni nada a esta altura del partido. No, ya definitivamente vemos un Sabalero que quiere la segunda diana. Aquí está falta de Emerson Muñoz. Tenemos la primera del segundo tiempo. De Sabalero. Ahí está Cancino. Alarga por la derecha para que aparezca Mella. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! Lucho. ¡Gol! Mella. ¡Gol para el Mamut! Llega el empate aquí en el Parque Tumbe. Esto está. Uno para Sabalero. Uno para el Mamut. Paciente inglés. Los dos números 6, como anécdota, los dos números 6 han sido los goleadores en este equipo, ¿eh? En este partido, perdón. El número 6 de Sabalero y el número 6 de Mamut. Mamut hizo lo que tenía que hacer, llegó simplemente, hizo el gol y el arquero nada que hacer, no tuvo culpa de nada, ¿eh? Oh. Así que el partido vuelve a foja 0, 1-1. Aquí está Pereira, Juan con Gavilán. Gavilán va a jugar más atrás para que aparezca Oyarzo. Aquí juega ahora para que aparezca Emerson Muñoz. Controla la bola. Viene jugando con Michel. Traba desde ahí, desde atrás. Terrero le pegó fuera de la zona. Estaba Emerson. Se equivocaba Pereira. Le cae a Lucho. Aquí está Lucho Mella. Mella para Terrero. Terrero va a jugar más atrás para que venga Cancino. Yo tenía un profe de castellano. En esos tiempos se llamaba castellano. Rafael Terreros. Le llamó el terror. Aquí castellano, está. Buena asignatura, castellano. Así debe ser hasta el día de hoy. Se va Michel, ingresa Kevin. Acá viene jugando Lucho, 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 Lucho. Dentro de la zona, Lucho. Buena trabada por parte de Emerson. Le cae a Gavilán. Gavilán ahora para Pereira. Pereira la cruzó. Brillante estuvo Manolo. Brillante estuvo Manolo, espectacular el portero del Mamut. Kevin. Kevin. Se queda con la bola José Cancino. Kevin. Falta de Kevin sobre José Cancino. Sí, venía con todas las ganas ahí de poder de un balón, después de un balón perdido. Y ahí vemos cómo reconviene el árbitro al jugador de Sabalero. Al número 8, Emerson Muñoz. Una reconversión nomás y falta Cancino para Manolo. Manolo para Cancino. Mamut que se está preparando para un torneo internacional. Lo mismo que Doctor Gómez. ¿A dónde van a participar? Doctor Gómez en Brasil. Ya te averiguo para dónde va Mamut. Saque de esquina. Saque de esquina, claro, acá lo marcaba Cristian Álvarez. Manolo, le pegó Manolo. Ahí está Manolo, Manuel Enríquez. Buscaban a Diego Lara. Balón absolutamente desmedido. Creo que sí, estimado Leighton. Aquí viene jugando Sabalero. ¡Gol! ¡Gol de Sabalero! Lo anota Emerson Muñoz. Lo anota Emerson Muñoz y esto está 2-1 a favor de Sabaleros. Paciente inglés. Sí, creo que el partido vuelve a tener uno de los equipos sobre en el marcador. Un partido que ha sido bastante trabado, con bastantes oportunidades, pero bastante trabado.
Quién va a ser el ganador es un resultado incierto, pero sí, en este momento Sabalero es quien lleva la delantera y va ganando por 2-1 al equipo de Mammut. Aquí está Gallardo. Balón que lo controla Cancino. Falta de Kevin. Tarjeta amarilla. Le llama la atención después de... Kevin Lago se va afuera. Ingresó Mitchell de nuevo. Aquí está Lucho Mella. Cancino. Balón disponible nuevamente para el equipo de Mammut. Terreros. Terrero. Puntín de Terrero. Emerson Muñoz se queda con la bola. ¡Emerson! Pisó la línea media y le pegó un brazo. No quieren hacerse más problemas y quieren en forma inmediata marcar. Ojo, se están deshaciendo en forma inmediata del balón, tratando de no llegar el equipo de Sabalero, pateando desde afuera. Saque de esquina para Mammut, viene Cancino. Aquí está. Ahí está Terreros. Le pegó. Que le pegó fue Cañete. Oyarzo. Muñoz. Michel. Michel, apellido Bustos. Ah, es que Michel. Gallardo. Gallardo, que se trababa y se destraba con Michel, ahora juega con Gavilán. Gallardo juega más atrás. Entregó un ladrillo Gallardo a su compañero. Cañete. Cancino. Manolo. Manolo. Terreros. Trabó la bola Michel. Lara. Aquí viene el juego de Mammut. A través de Jairo Martínez. Juega Cancino. Cancino. Se la van a acumular. Cañete. Sale con todo Gavilán. Y viene Gavilán por la derecha. Y se saca la marca. Le va a pegar. Le pegó. No me das, Gavilán. Balón afuera, estimado paciente, creo que debía haber sido acumulativa. Y tarjeta. Falta para Sabalero, tarjeta amarilla para Gallardo. Es falta primero, ojo, es falta primero de Cancino. En lo que dice el árbitro del partido, es falta para... A favor de Sabalero, pero la tarjeta se la lleva Gallardo. Responder a la agresión. Correcto. La falta es de ellos. Aquí está Emerson Muñoz. Le pegó a la portería desde lejos. Aquí viene jugando Cancino. Cancino. Va a jugar en corto con Cañete. Alarga para Terreros. Mammut, volante ofensivo, dice Mammut, va a Puerto Piray o Puerto Madryn. Aquí está Terrero. Terreros. Gallardo. Falta.
y podría haber aplicado ventaja. 3-2 en falta, 2-1 el marcador a favor de Sabaleros. Golpe franco. Emerson Muñoz le va a pegar, le pegó. Balón rebotado. Aparecía Jairo. Ahí en la última línea. Y viene jugando Cancino. Pisó la bola. En el uno contra uno sobre Lagos. Cancino se hace de la bola. Juega con Terreros. Terreros. Ahora trabaja y juega con Cañete por la izquierda. Atento Yarzo. Muñoz. Gallardo. Muñoz. Gavilán. Los goles valen de todos lados, nos preguntan por acá. Sí, señor, de todos lados. Excepto si hay un saque de banda y que va ingresa de manera directa a la portería, no es válido el gol, será saque de meta. Y si el portero juega el balón con la mano y se va directo a la portería, tampoco es válido el gol. Pero todo lo demás vale de cualquier parte. Cancino la baja de pecho, la controla. Cuando se gire a... se iba a encontrar con Gavilán. Terrero busca por allá Jairo. Saque de banda para Mamut. Jairo. Puntazo por parte de Francisco Lago. Me parecía a mí que había falta por parte de Sabalero. ¿Te parecía, no? No, a mí no. No, no le parece. Bueno. ¡Ahí está el poste! El poste le dijo que no a Sabalero. Una jugada espectacular de Gavilán. Sensacional, veía adelantado a Manolo. El balón viene en auxilio del equipo del Mamor. Aquí está Emerson Muñoz. Ya voy contigo, paciente inglés. Viene jugando Gavilán. Gavilán para Emerson. Emerson para Gavilán. Gavilán para Emerson. Ahora sí. Ahora sí tenemos tiempo. No, veo un Sabalero que está probando desde cualquier lado. O sea, está tratando de hacer, de marcar la diferencia sin complicarse, tratar de llegar dentro del área chica. Así que vemos que un Sabalero ha tratado de ser más efectivo dentro del desarrollo del partido. Te lo dije, volante ofensivo. Puerto Madryn. Así que ahí van a estar los muchachos del Mamut. A un panamericano de la especialidad, viene jugando, trabajando Emerson Muñoz para Gavilán, Gavilán para Emerson. Emerson se queda con la bola, juega más atrás para que aparezca Gallardo. Aquí está Francisco Lago, se saca la marca de Cañete. Viene de nuevo Francisco, mandó un pelotazo, buscan a Manuel, Manolo que está adelantado, sale de los 6 metros. Terreros, Cancino, Cañete, Terrero, levanta la cabeza, se equivoca Terrero. Tiempo, minuto solicitado por el equipo de Sabalero, vamos a un corte, vamos a la pausa y ya retornamos. Clínica oftalmológica del Dr. Gómez. Con más de 22 años de trayectoria y especialización al servicio de sus pacientes en Concepción. Especialidad en cirugía de cataratas, refractiva, exámenes de glaucoma, ecodoppler, curvas de presión, vía lagrimal, test de Chilmer, Goldman, estudios de estrabismo, campo visual computarizado, eco A y B, atención para todas las edades y convenio con todas las ISAPRES. www.drpatriciogomez.cl.
Importadora de motores Cabrera, empresa con vasta experiencia en el rubro automotriz, modernas instalaciones con tecnología de punta y equipo de profesionales altamente calificado y capacitado para asesorarlos con sus necesidades. Ofrece gran variedad de repuestos y accesorios para motores diésel y bencineros, tales como culatas, cigüeñales, bielas, block, pistones, entre otros. También nos encargamos de prestar servicios en rectificación de motores y culatas, venta de culatas y cigüeñales, tanto nuevas como reacondicionadas, con asistencia en terreno. Viene Gallardo, Gavilán, Gallardo, Gavilán, sale la marca Cañete rápidamente, viene jugando Gavilán, la va a perder, va a jugar atrás, falta, dice Pincheira, dice que hay falta, falta de Mamut, tres iguales, entonces en faltas, aquí viene... Juega rápidamente Yarzo. Se la entregó a Cañete. Yarzo. Una vueltecita. Sí, ahí está. Terreros. Cancino. Jairo. Sí, señor. Nelson Burgo dice, juega Barrio Modelo con el Dr. Gómez. Sí, señor. Partidazo también, ¿eh? Hoy día hemos tenido partidazo, ¿eh? 6-5 el marcador entre Los Cerros y Barrio Modelo Juvenil. Ganó su partido Barrio Modelo Juvenil. Increíble los últimos 3 minutos, ¿no? Minuto y medio para ser más exacto. Fueron los 3 goles en donde... Lo dio vuelta, correcto. Lo dio vuelta Los Cerros. Los Cerros y después pasó, hizo los 2 goles Barrio Modelo. Y aquí estamos 2-1 el marcador a favor de Sabaleros. Juega atrás para que venga Gallardo. Gallardo va a jugar con quién, con Emerson Muñoz. Al techo. Aquí va a jugar Pancino. El juego de Lucho. Mella. Terreros. Le pegó a la portería. Pegó la portería por sobre el travesaño, estimado paciente inglés. Sí, un partido que ahora en este momento, después del minuto de descanso que pidieron, bajó la intensidad, ¿eh? Ojo, vemos que nuevamente el partido está lento, no todavía falta un poquito más lo vertiginoso para poder marcar. Aquí viene Gavilán, le cae la marca Terreros, Gavilán se hace de la bola, juega más atrás para que aparezca Emerson Muñoz. Ensayá un espantachuncho, ahora juega rápidamente con Francisco. Alargado Francisco Lagos. Tenemos saque de banda para Mamut. Manolo. Terreros. Alarga para Lucho Mella. Falta. No, señor. Indica que hay solamente saque de banda que favorece a la escuadra del Mamut. Viene Manolo a jugar con Cancino. Cancino. Terreros. Terreros. Cancino. Cancino con Lucho Mella. Lucho Mella con Cancino. ¡Gol! ¡Gol del Mamut! Lo hace Cancino para mí. La figura José Cancino del Mamut. 2-2 el marcador, paciente inglés. 2-2 el marcador. Nuevamente un dato anecdótico. El 6 y el 8 han marcado para ambos equipos en el empate. Que ya nos están quedando 3 minutos para el término del partido. Así que vamos a ver qué nos depara estos últimos minutos. ¿Y quién se llevará el triunfo? Aquí viene jugando Gallardo, le pegó. ¡Oh! Y el poste de la mano derecha. Vino un auxilio, tiempo solicitado por el Mamut. Vamos a un corte, vamos a la pausa y ya retornamos.
Bien, volvemos aquí a la pista del Parque Tumbes. Carlos Muñoz nos dice, ¿por qué se acumulan los fouls? Porque aquí se supone que el juego brusco no corresponde en esta disciplina. Y cuando alguien va a cometer falta, empujón, va abajo, pueden ir abajo. Antes era mucho más estricto, no se podía barrer. Pero ahora sí se permite barrer siempre y cuando toque el balón y a distancia esté el jugador rival. Pero básicamente para evitar la brusquedad de los jugadores en alguna jugada puntual. Básicamente eso, se acumulan las faltas como en el básquetbol. Aquí viene jugando Kevin, Kevin se hace la bola, Kevin. Ahí está Kevin, Kevin viene en la marca, Kevin. Manolo, le cae a Gallardo, golazo. Gol. Gol de Sabaleros, Sabaleros. Sabaleros, Sabaleros, Sabaleros. 3-2 el marcador, paciente inglés. Sí, ya definitivamente quedando un minuto y medio para que termine el partido. Nuevamente Sabalero se coloca arriba del marcador. Así que vamos a ver que y una falta por parte del jugador de Jairo Mamut, quien pasa ahora con 4 faltas contra 3. No sé si habrá amarilla. No, está apuntando la falta nada más. 5 faltas para Mamut. Tenemos. Aquí está. El juego de Kevin. Este es Gavilán. Gavilán ahora jugando para Gallardo. Lo está ganando Rezado Sabalero. Queda nada. Están mirando el cronómetro de los árbitros del partido. Hay acción y juego para que venga Gavilán. Para mí la figura del partido, el número 6 de Sabalero. Paciente inglés. Sí, el número 6 también de Sabalero. Gavilán. Aquí viene Kevin. Kevin la va a largar para Francisco por el costado izquierdo. Aquí viene Terrero. Todavía queda tiempo. Viene jugando con Jairo. Alcanza a cruzar Francisco. Aquí está Jairo. Va a jugar rápido para que venga Cancino. Para mí la figura de Mamut. Falta, tiro libre, golpe franco. Que favorece a la escuadra del Mamut. Juega Manolo. Manolo para Cancino. Cancino se va a hacer de la bola. Cancino se la lleva. Y aquí está Francisco. Va a terminar el partido. En este preciso instante va a concluir el juego. Entra Muñoz, no entiendo qué sucede. Ya están esperando que suene la chicharra. El trabajo lo hace Emerson, le pegó. Fuera. Queda nada. Aquí está Terrero. Lucho, Mella, terminó. ¿No? No entiendo nada. Aquí está Jairo. Jairo le va a pegar la pelota a Cancino para Jairo. Jairo le va a dar al balón, ahí está. Nuevamente Gallardo se lo lleva puesto. Le va a caer en la marca Terrero. Va buscando Kevin. Sale Cancino. Viene Cancino. Esta es posibilidad para Mamut. ¡Se lo perdió! Terminó y se lo perdió nomás. Se lo perdió el Mamut en ese contragolpe fulminante. Brillante. Espectacular el partido, paciente inglés. Breves comentarios. Sabalero, el justo ganador del partido, fue quien trató de, por todos los medios, tratar de llegar al arco rival y tratar de embocarla, por decirlo de alguna manera. Trató de probar de mitad de cancha, tres cuartos de cancha, patio de afuera, de todos lados. Así que un justo ganador Sabalero. Lamentablemente la nota triste para Mamut, quien no pudo llevarse el triunfo en este partido. Así que felicitaciones. Vamos.
y vamos a un corte. Clínica oftalmológica del Dr. Gómez, con más de 22 años de trayectoria y especialización al servicio de sus pacientes en Concepción. Especialidad en cirugía de cataratas, refractiva, exámenes de glaucoma, ecodoppler, curvas de presión, vía lagrimal, test de Chilmer, Goldman, estudios de estrabismo, campo visual computarizado, eco A y B, atención para todas las edades y convenio con todas las ISAPRES. www.drpatriciogomez.cl. Bien, ya estamos aquí con Leonardo Gavilán, la figura del partido. ¿Qué tal, Leonardo? Brillante el partido de ambos equipos y ustedes se quedaron con el triunfo, ¿no? Sí, bueno, estamos recién en nuestro primer partido en esta disciplina como equipo, un equipo de amigos, los sableros. Estamos intentando sumarnos en todo, fútbol 7, ya sea ahora futsal. Y nada, fue un partido intenso, no sabíamos lo que estaba preparado. El rival se comportó de buena manera, tanto como el equipo de nosotros, así que pudimos sacarlo adelante, marcar un poquito la diferencia. Oye, recibe de nuestro productor, ahí está el regalo de Eurosport. Eurosport, muéstrenlo ahí a la cámara, ahí está Eurosport. Y por supuesto, el balón del partido se lo llevan ustedes para el club, es la marca Misán. Y nada, ¿algún mensaje ahí para la cámara? No, nada, bueno, como primer partido, bien por el equipo, sacamos los 3 puntitos adelante, así que nada, agradecido a mis compañeros y bueno, a la gente que sigue la página, que sigan apoyando, el campeonato se viene buenísimo y nada, agradecernos, nada más que eso. Quédate conmigo porque también le vamos a hacer entrega ahí al balón de Misán a Mamut. Mamut, que se está preparando para torneos internacionales, venga para acá, ahí está la cámara. Cuéntanos un poquito cómo se prepara Mamut. Mira, la verdad que nosotros nos hemos estado preparando ya hace 2 meses a una invitación que nos hicieron Panamericano en Argentina, Puerto Madryn, y hoy en día participar de este torneo nos hace bastante bien. Hoy en día se ve que ha subido harto el nivel de lo que es el futsal, se nota también los cambios en las organizaciones, los buenos arbitrajes, ya está siendo más parejo esto de jugar acá arriba, ya no es un equipo, dos equipos. Felicitaciones al equipo rival, igual que tienen muy buenos jugadores, se nota que tienen buen pie y eso lo hace más entretenido. No, ya no venir a jugar partidos donde estáis perdiendo 8-0, 7-0 y están los mismos equipos de siempre en la parte de arriba. Hoy es bueno, es bonito ver equipos como Sabalero, como los chicos que se están preparando de allá de Barrio Norte, igual que son los de, si no me equivoco, Barrio Modelo. Barrio Modelo. Ha quedado bastante grato lo que es el jugar a los muchachos. Impecable, yo me despido con los protagonistas de este segundo partido, la segunda fecha, entre Sabalero, que lo ganó 3-2 sobre el Mamut. Nosotros vamos a cortar porque ya se viene Barrio Modelo, todo competidor, versus Dr. Gómez. No, 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 no.